Las palabras de Muammar Gaddafi lograron recrudecer la violencia en Trípoli. Desde algún lugar secreto, el líder libio, por medio de emisoras de radio, se dirigió a su país. Dijo que no se rinde y pidió a sus seguidores a mantener también su lucha. La misión de los habitantes de Trípoli es purgar su ciudad de insurgentes. Su vocero Moussa Ibrahim, también escondido, envió una fuerte advertencia a los opositores de Gaddafi. Convertiremos a Libia en un volcán de fuego que arde bajo los pies de los invasores y sus agentes que han distorsionado la historia de este país para convertir a Libia en una colonia que no pertenece a la unidad árabe ni al Islam. Según el líder del Consejo Nacional de Transición reunido en Francia con Nicolás Sarkozy, celebrarán elecciones en 8 meses, aunque reconoce que la lucha aún no termina. Nuestra lucha aún no ha terminado en el terreno, porque las fuerzas del señor Gaddafi todavía están atacando algunos pueblos, especialmente en Zeta, y también hay algunos bastiones de resistencia donde se están cometiendo atrocidades, asesinatos y hay destrucción, incluyendo en Trípoli. A todo esto, tras 5 días retenidos en un hotel en Trípoli, 37 corresponsales de guerra fueron dejados en libertad hace unas horas por los hombres leales a Muammar Gaddafi, que mantenían la esperanza de que el líder libio retomara el control de la ciudad. Según los rebeldes, tienen bajo su poder entre un 90 y 95% de Libia y han ofrecido amnistía o algún tipo de recompensa a quienes entregue a Muammar Gaddafi.